vamos a comenzar a trabajar dándole a toda la superficie una mano de pintura Chalk Paint color menta. Esta pintura es ideal para este tipo de objetos, ya que una de sus características más importantes es el poder de adherencia que tiene. Vamos a completar así toda la superficie, vamos a esperar secar y luego vamos a dar una mano más. Para el próximo paso vamos a trabajar con color dorado, oro rico en este caso, y vamos a pintar la aureola que sería de adentro de la rueda. Esto también es súper simple, vamos a dar una o dos manos, de acuerdo a la cantidad de pintura que quieras que tenga, a toda la superficie y vamos a dejar secar. Ahora vamos a seguir trabajando con color dorado, pero esta vez con pincel seco, resaltando ciertas partes de la rueda. ¿Ves? Que quede como una especie de mal pintado. Pintado y no pintado, como un dejo de pintura. Mientras esperamos que el color dorado que pusimos recién vaya secando, vamos a continuar con color grafito, realzando los números y las letras que tiene este neumático. Porque también si estuviésemos imitando una superficie antigua, seguramente nos estaríamos valiendo de algún stencil o algún sello que contuviese letras o números. Justamente lo que vamos a hacer de esta superficie es aprovechar esto que ya nos viene dado. Bueno, y para finalizar y realzar un poco este trabajo que está como demasiado apagado, lo vamos a levantar con color mandarina. Vamos a empezar por el costado también con pincel seco. Fíjate que estoy usando un pincel de cerda dura para que no cargue demasiada pintura. Vamos a hacer lo mismo, parecido que hicimos que con el color dorado. Empiezo por la parte de más abajo, porque es donde tiene más una especie de moldura que me ayuda a que la pintura se vaya descargando. Una vez que trabajo en el costado, ya me vengo a la cara de adelante, que es un poco más lisa. Una vez que terminaste de trabajar con el color mandarina, próximo y último paso sería proteger. Como este objeto va a ir al aire libre, y aunque no lo fuera, para que vos pudieras limpiarlo y usarlo y esto no sufriese deterioro, próximo paso va a ser proteger con barniz. En este caso, como yo estoy pintando con pintura Chalk Paint, lo ideal va a ser barnizar con barniz Chalk Paint, que también es extra mate. Si vos no tuvieses barniz Chalk Paint, puedes usar cualquier barniz que tengas. Lo importante es que quede protegido y que si en el momento que vos necesites limpiar el objeto, lo puedes limpiar tranquilamente sin que la pintura se salga y sin que el polvo se le quede adherido.